¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo hablando Emperador Cosmos, trayéndoles un nuevo video. Esta sección será únicamente de noticias sobre anime, y aunque aún no tiene un nombre, déjenme decirles que aquí trataré de traer lo más pronto posible cada noticia referente al anime que sea importante y emocionante para ustedes. Y comenzando en esta transmisión de estas noticias, les diré que el autor del anime de Shakugan no Shana ha dicho que publicará una nueva historia que ocurrirá 4 años después del final de la serie. Ya saben, cuando Shana al fin vence a todos y se queda pues con Yuji, ¿verdad? Esperemos a ver cómo traen esta buena noticia, ya que en sí no han soltado mucha información al respecto, pero esta sin lugar a dudas será muy esperada. En otras noticias, y seguramente está muy esperada por muchos, acompañando a la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, o su tan esperado estreno en el 2018, lo acompaña lo que es una serie de OVAs con una duración de 25 minutos. Estas tendrán como nombre Lost Girl, y estas serán acompañadas junto con el manga, los cuales saldrán el 8 de diciembre, el 9 de abril y el 9 de agosto. Las primeras dos hablando sobre Annie y la tercera hablando de Mikasa. Seguramente hablando un poco de su pasado, el quizá cómo Annie obtuvo su poder del titán y por supuesto el duro entrenamiento que tuvo que llevar a cabo Mikasa para proteger a como diera lugar a Eren. Sin lugar a dudas, será muy esperado. Pasando a otro tema, Kimi no Suisou wo Tabetai, novela de Yoru Tsumino, tendrá una adaptación a una película, con estreno en este 2018. Esta novela ya cuenta con un live action, teniendo como protagonista a Takumi, el cual protagonizó Divine en 2018, y Minami Hanabe, la cual salió en Yokai Watch The Movie de 2016, y una adaptación al manga que se publicó entre agosto del 2016 y mayo del 2017, lanzando su último tomo el pasado 20 de junio. Realmente esta historia está narrada desde tercera persona, y sin lugar a dudas nos sacará más de una lágrima a muchos. Y ahora, para los amantes de los dulces, déjenme decirles que Dagashi Kashi ha mostrado su primer video promocional acompañado de su imagen de la segunda temporada de este anime. Vuelve la loca de los dulces y su anime se llamará Dagashi Kashi 2. Además de que traerá nuevos personajes como Hajime Owari, de la cual se ha mostrado también su diseño, pero se desconoce quién será su seiyuu y no se sabe tampoco qué otros personajes se verán. Sin lugar a dudas, esta vez la loca de los dulces nos traerá muchas, pero muchas escenas bastante divertidas, bastante fanservice y quizá una historia muy buena. Y para terminar esta primera transmisión de noticias de anime, tenemos una noticia bastante buena. Regresa nuestra hermanita pequeña, aficionada y amante del anime. Así es, Imouto Umaru-chan regresará para la temporada de otoño, más concretamente por ahí del mes de octubre. Y su anime se llamará Imouto Umaru-chan R. Seguramente nos narrará que ya al fin Umaru-chan dirá a todos sus otras identidades. Aún no se dice realmente cómo seguirá la historia, pero yo pienso que sería lo más viable. Además de que, díganme, ¿quién no quiere volver a ver a esa pequeña aficionada al manga y al anime haciendo desesperar a su hermano mayor? Yo sí. Además de que para esta segunda temporada el equipo de producción será el mismo, y lo cual será una gran noticia, ya que no tendrán que cambiar abruptamente ciertas cosas para que uno vuelva a disfrutar de este gran anime.
Pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, deja tu buen like con tu manita arriba, un buen comentario y suscríbete a este canal, ya que eso siempre me inspirará para seguir haciendo esta clase de videos. Además de que también puedes pasarte a la descripción de este video, a donde está link para mi página de Facebook, y dejar también ahí un buen like y algún buen comentario. No olvides que ahí estaré poniendo, justo cuando ya los tengo terminados, mis videos en este canal. Muchas gracias por haber estado en este video, que el cosmos siempre te acompañe y nos vemos en el próximo video.